compañeros, bienvenidos a otra aventurilla más. El día de hoy venimos de regreso a donde hemos quedado pendientes. ¿No se acuerdan del video que vimos la última vez del Cerro de García? Entonces, venimos de regreso por acá, aprovechamos el dominguito sabrosón. No sé si se acuerdan de la vez de que estuvimos detectando en una de las, en una presa que está aquí cerca. Si no lo han visto, ahí les voy a poner el enlace en la parte de arriba de una etiqueta. Y pues ya tiene agua, ya se llenó de agua otra vez, entonces pues ahorita les voy a mostrar una pequeña parte. Como ven, ya tiene agua. Así que vamos a aprovechar para detectar aquí, cerca de este lugar, como pueden ver. Así que vamos a ver qué suerte tenemos el día de hoy. En las primeras señales les hago toma. Miren, amigos, de ese pocito, Tony encontró esta pieza. Es, tiene como un pequeño baño de oro, pero pues no pesa nada. Es como que, Tony, como un arete o qué. Una coqueta, ¿sí? Está chido. Nada mal. Pues a seguirle, que todavía hay un buen tramo que darle. Amigos, no hemos encontrado mucho, solamente pequeñas piececitas. Mira este botoncito. Pero este de botón. Está chido. Ah, también. Está chido. Pensé que iban a ver más para ver si es un cazador, nomás queda uno. ¿1938? Antes de Cristo, dijo todo. Y esto que no sé. ¿Qué sea? Pero agua. ¿Qué? ¿Y traigo? ¿Sabe qué será? ¿Y el otro dónde está? ¿El otro? ¿Sabe? ¿Ese fue? Pues hasta ahorita lo mejor que hemos sacado en parte del aretito. Vamos a mover un poquito de lugar, ya que pues aquí no han salido muchas cosas. Ha estado así como medio tranquilón. O sea, sí salieron cositas, pero ha estado así como medio bajito, casi no muchos. Entonces ahorita vamos a ir a otro lugar donde nos van a llevar, donde dicen que sí hay cosas, a lo que platican ellos. Desconozco si vayamos a ir a la cueva donde hemos quedado de ir aquella vez que les comenté que íbamos a regresar. Entonces, a base de eso, ahorita vamos a checar a ver si es ahí, y si no, pues vamos a continuar a ver dónde encontramos otro lugar. Así que un momento más les estaré grabando, amigos, así que seguimos. Recomiendo, hijo, ir a un TikTok. Hay dinero, montones, pero te vas a morir con los ojos. Sí, pero bien. Ahí está el rey pelado ahí. No se le tiene una monedita ahí de retirada, aunque no sacamos todo el dinero. con una nada más, sí, Toño. No, pues nada, nomás para no morir, nomás para conocerlas como eran. Mira, aquí bajaba el camino. Aquí iba por ahí.
Mira, eso es el dron que te dije. Okay, mira, llegamos, como ahorita allá arriba, llegamos a una cueva ya igual, que hay dinero ahí que se meten, que hay cuatro cargas de mula. ¿Cuál es la cueva? Mira, el dinero, ahí, el dinero seguro está en este piquito. De esa cueva. ¿Qué hace por el arbolito? Le das para acá, pasa la barranquita hacia allá y en el puro piquito aquel, más para acá, queda un pico derechito al pico grande de la Peña Blanca. Hay un quemadero, más no se ve. Hay que buscarlo. Lo hallas, escarbas, una piedra grande laja. Ahí estamos. La quitas, está una escalera con de 5 pies de madera y ahí está el túnel. Y ahí está al entrarte un cura cuidando. Hay que navegar con él. Pasando ese cura, entra el túnel y se echa un montón de dinero, lo pendejo. Esa relación lo dijo un viejito de Tubatlán que cuidaba ahí donde hacían caña, donde hacían azúcar. Hey. Ya, muy mayor, ¿no? Pero es aquí arriba está esa botita. Y acá está la cueva de mostrador y le han hecho pozos a lo mendigo. Alrededor. Donde decían que Toscano ahí tenía su corral. Sí, está el corral de piedra. Y está la piedra y te metes a la cueva. Ya cuando sacamos dinero, nomás que veamos los corrales ya. Ah, está todo bonito. Ya luego nos compramos. Ah, mira. Y ahí. No, ya no puedo más. Ahí está un ojo de agua. Al frente. Piensa en aquellos árboles verdes. Hey. Ahí está un ojito de agua. Pues se va a casar acá tal, para acá, aquí derecho. Hey. Y una señora que ya murió bien viejita. Es que estaba niña chiquilla cuando ahí sus tíos. Yo, cuando enterraron el dinero. Dice, aquí está el ojo de agua. Y al frente está una piedra. Y aquí la piedra grande. No, ya murió. Pues ahí está el dinero. Está el agua hasta arriba. No, pero ese no lo hicieron ahorita. Entonces, ahorita no vamos a ir. Aquí abajo, donde están nosotros. Esos potreros también están bonitos. Esa de la herradura que me dijo también. Sí. Yo andaba a caballo hasta aquel pueblito, se llama Cacaluta, mira. ¿Cacaluta se llama aquel? Aquel, se va a blanquear allá. Ey. Allá es un pueblito que se llama Cacaluta. ¿Qué hay? Y ahí en ese cerro grande, ajá, pegado a la playa, un camposanto indio. Órale. Ahí hay huesos, a lo que no hay tumbas. ¿Y dónde están las tumbas? Ahí en el cerro ese. Ey. Miren amigos, llegamos a este maguillero, ¿cómo le dicen? Maguillero. Y justamente vamos por aquel lado, porque comenta la persona que nos está guiando que ya se le apareció a él un señor ahí sentado todo el tiempo. Se le ha aparecido y que está ahí sentado, entonces vamos a pasar por ahí a ver con qué suerte corremos, así que vamos a darle a ver qué onda. Hay muchísimas historias de personas que se aparecen aquí. Hay también relatos sobre dinero que se ha encontrado en cajones, en cofres, esa. Hay muchísimas cosas, muchísimas. Entonces yo creo que ese va a ser un buen punto para empezar en las próximas aventuras de este año que viene entrando. Amigos, estuvimos revisando ahí cerca del lugar donde dice el señor que se aparece esa persona, pero nada, no encontramos nada. A lo mejor un detector de más profundidad, pues... le pasaron con el anfibio, que es el que trae Toño y Helio, pero pues no alcanza a detectarlo. Entonces vamos a ver si venimos para después, en las siguientes salidas, quedemos para acá, porque hay muchísimos lugares donde vamos a venir para acá. Entonces pues ahorita vamos a revisar otro punto que está más para acá abajo, así que pues a seguirle. Son más o menos las 2:10 más o menos. Entonces nos queda un ratito más de luz. Ya ven que con este cambio de horario muy rápido que se oscurece. Así que pues vamos a seguirle. Miren amigos, venimos por todo ese camino y aquí a borde de este lugar está esta bola. Se me figura bien mucho la jícama. ¿Será jícama? Sabe, ahorita la voy a cortar. Déjame cortarle y la voy a pelar. Así es. ¡Qué su madre! Se fue para abajo. Déjenme cortarla y a ver qué sale de adentro. Que lo dudo que sea jícama, pero bueno, vamos a ver. No sé qué sea, amigos. Le sale esa cosa blanca así rara. Pero está interesante. Pues ni modo. Vamos a investigar una parte de aquí abajo, donde comenta el señor que hace muchos años a él le pasaron relación de un dinero que había enterrado.
Venimos sacando más o menos medidas porque a él se lo comentaron que eran en varas. La medida era en varas, entonces, pues ahorita vamos a seguir investigando el lugar. Ahorita prácticamente no tenemos un punto específico de llegar, estamos solamente llegando a los lugares donde él comenta, pues que le dijeron. Y posteriormente buscaremos la ayuda de alguna persona que sepa utilizar muy bien la radiestesia o alguien que sea muy perceptible a ese tipo de energías. Entonces ahorita vamos a continuar investigando el lugar y pues a todo lo que vaya viendo interesante, que hasta ahorita yo creo que todo, les voy a ir grabando. Así que a seguirle. A grabar. Ahí en un encino, estaba un cabrón colgado, lo retrató. Ah. ¿Eh? Caray. Y aquí abajo está, hay uno que sale ahorcado también. Y ahí arriba otro. Sí. Pero bueno, eso es lo que le toca a él. Y dice que se baja de la máquina y rescató unos cantaritos, unos cajetes, pero le cortó, con un bulto negro así. Mi padrón. Acá donde tenía un hilo y le salí y era cuero. No sé si estaba el cuchillo cada uno en un cuero. Dejé la máquina prendida y se fue a su rancho. Y ahí que lo meto al agua. Y pues las hojas y lo que traiga. Y ya las até. Un puñón de monedas acuñadas, así, bien apretadas. Entonces con el agua se comenzaron a soltar. Creo que eran como unas 40 monedas de plata y como unos 15 centenarios. Y me enseñó una moneda así, así, con que esa la cargaba el indio aquí en el pecho porque tenía un, para meterle un hilo. Y alrededor tenía elefantes, elotes, o sea, un chingo de monitos. Estaba la moneda y por otro lado tenía como una torre, como algo así, una pirámide. ¿Sí? Pero gruesa, amarilla, no, no, era puro oro, lija. Entonces ese indio le echaron su dinero, le echaron su medallón y sus jarros. A ver, tenía su fericilla. Sí. Había indios bien jodidos. Sí, fácil. Entonces, el dinero estaba en un cuero. Si tú querías un cuero de una ardilla, de un perro, lo que fuera, tú dirías que se me dio un pinche animal. Ay, cabrón, un animal, ay, ¿qué será? Sí, sí. Y es causa de que a veces dicen, no, pues era el dinero. El espanto. Pues cállale, métase un tafe o métase. Mis amigos y compañeros, estamos buscando unas piedras con símbolos. Me comentó que más o menos en dirección hacia donde está ese árbol verde que está aquí arriba de mí había unas piedras con unos símbolos, pero nada más que aquí como ya desapareció el camino, ya se lo tragó completamente el cerro. Entonces aquí andamos buscando la piedra que dice que tiene símbolos. Pero aquí acabo de encontrar dos, pero que tienen un símbolo, pues no, no las veo medio, medio rarita, déjame ver. Esta es la piedra, pero no se ve así como algo extraño, pues no. Y está esta otra piedra grande que también son las únicas dos piedras que yo veo. Y también algo acá abajo está hueco. Déjale, paso el detector a ver si alcanza a captar algo, porque aquí está medio, medio complicado aquí andar. Vamos a ver. No. Y no lo alcanzo a ver. ¿Alguna marca a la piedra? Pues no. Sí, está muy, muy tapado, miren. Que le muestro, estoy dentro. Por ahí va el camino. Pero todo está desaparecido ya. O sea, ya prácticamente. Adiós, camino. Y. Oh,
aquí ya se perdió todo. Así que déjame junto con los del grupo. ¡Au! Para ver si ellos tuvieron suerte en algo. Bueno, creo que hace muchos años. Al papá de mi papá lo mataron. Los cristeros. ¿Eh? Lo agarraron dos hogas. Hey. Uno para allá, otro para acá y a pura perada mataron. ¡Ah, cabrón! No, eran mendigos la gente. Y esos cristeros eran, estaban a favor del rico. Ya. El rico les pagaba porque defendieran sus derechos. Pero ahí en el. Ahí está Liguera. Y más o menos gente aquel nopal. Ajá. Yo sé que el nopal ahí, pues ahí es donde me levantó el pinche este Sirones. Y ahí largué las pinches vacías en esa etapa. Pero ahí hay un camino que sube por la cuchita, salía la puro joder arriba. Y también por ahí bajaba. Miren el tamaño de la raíz. Grandísimo, grandísimo. ¡Ah, qué fresco! Está fregosísimo este árbol, ¿eh? Aquí está el lienzo viejo. Esta no. Vamos a bajar más para. Oh, no, macho. No alcanza ni la pantalla del teléfono. Así. Esto está bien grande. Este es el interior de uno de los árboles. Está completamente hueco. Hueco, hueco. Pero es un árbol grandísimo que impresiona, no maña. Está súper altísimo. Y quiero que chequen el otro. Miren, grandísimo también. ¿Cuántos años tienen estos árboles a su tanteo? Una cosa hermosísima, la verdad, no manches, es lo bonito de la naturaleza, que te encuentras con cada lugar así. Fregoncísimo, ¿eh? Si se fijan, pues no hay mucho modo para detectar, o sea, hay muchísimo arbusto. Ahí está el lienzo antiguo. Y comenta el señor que aquí ahorcaban en la época de la cristiada, aquí llegaron a ahorcar muchas personas, entonces, no sé si escucharon, a un lado donde venimos, sobre el camino, encontraron cuando estaban haciendo el camino de ahí, tres cráneos. Entonces, ahorita escuché que Tony dijo que había por aquel lado pedacera de Tepalcate. Entonces, vamos a dar una pequeña búsqueda por aquí. A ver qué llegamos a encontrar. Pero lo dudo que nos deje estar a gusto. ¿Por qué? Pues sí, está muy, 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 muy difícil. Miren qué curioso. Cortaron como si fuera un tipo de ventanita, miren. Miren, ¿ya vieron? Eso sí que está raro. A ver, por aquel lado ya se ve un agujero. Vamos a ver. Uy, caray. Ya van como mil veces que me he caído. Vamos a ver. ¡Cabrón! ¡Ahora no asusten! ¡No manchen! Sacaron un pedote estos güeyes. Miren, amigos. Está impresionante, no manches. Lo chistoso esto. Una tipo ventanita. Qué curioso. A lo mejor pudo que alguien haya venido a vivir para acá un tiempo o algo, no sé. Vamos a pasar al detector a ver si suena por ahí algo. O no sé. Vamos a ver. Es que a la vez tengo un poquito de desconfianza porque no sé si hay abejas. Está como cortado, está bien raro.
Se marca como basura. No sé, pero miren qué bonito está por dentro. Oh, manches. Chidísimo. Vamos ya a asomarme ahí arriba, amigos, a ver qué logran ver ustedes. No se alcanza a ver nada. Dejen prender la luz. A ver si se ve algo. No alcanza a ver. Y para qué lado, pues se ve como que ahí llega. Así que pues vamos a seguir, compañeros, a ver qué encontramos. Si sale algo interesante, ahí les pondré en el video. Miren, amigos, tenemos la primera señal. Vamos a ver qué es. Ya ni me esperanceo en que sea una moneda. Últimamente nos ha ido mal a todos. Miren, amigos, hasta un pequeño pozo. Ahorita vamos a ver ahí. Vamos a ver aquí primero. ¿Aluminio? Sí. Un pequeño plato. Sí, un pequeño platito. Sí, miren. Una pequeña cacerola. ¿Cuántos años tendrá esto? Ni idea. Pero bueno, de algo a nada está bien. Vamos a ver ese pequeño pocito. Déjenme apagar el pinpointer. Y vamos a ver. Ay, vamos a ponerlo junto con el detector. Es como un... como un canal, ¿no? Desconozco si... No tengo ni idea, amigos. No tengo ni idea. Pues nomás se ve así como que alrededor, si se fijan, ya está muy viejo. Pero ¿creen que sea algún tipo de canal que conecte algún riego hacia abajo? ¿Quién sabe? Pues bueno, hay que seguirle. Miren, está completamente perdido todo aquí alrededor. Casi uno tiene que andar abriendo paso con machete y con el cuerpo, porque en sí no te da mucho tiempo pues para las cosas. Así que hoy lo helio anda por aquel lado, así que vamos a seguir. Bien, mis amigos, espero les haya gustado mucho la aventura del día de hoy. No olviden suscribirse a mi canal, dejar su comentario, dejar su like si fue de su agrado, y si no, pues no pasa nada. Vamos a continuar subiendo más videos. Vamos a seguir la temática, nomás que voy a meter muchas cosas más nuevas en el canal, y pues espero les guste.